Y fíjense, actores de teatro veracruzanos están realizando podcasts con obras de teatro cortas. Vamos a ver esta nota que nos tiene Chac. ¡Qué padre! ¡Qué padrísimo! Esta contingencia ha hecho que el teatro haya evolucionado en propuestas nuevas e innovadoras para presentarse ante su público. Egresados de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, José María, Cintia Sánchez y Karen Cortés deciden presentarnos Pequeñas Ficciones. Pequeñas Ficciones es un canal de podcast para que la gente que tiene más desarrollado el imaginario, que le gusta ducharse y escuchar algo, que le gusta antes de dormir escuchar una historia. En este momento estamos con microrrelatos. Son de aproximadamente 4 a 10 minutos, por mucho, de duración. Están escritos por nosotros mismos. El equipo se conforma de Karen Cortés, que es también egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, y por un servidor, José María González, que nos damos a la tarea de escribir pequeños relatos, de escribir pequeñas anécdotas, memorias, todo lo que surja, todo lo que venga a este imaginario, lo vaciamos en papel y se lo damos al otro para que el otro le preste voz, lo interprete. Y entonces es una tarea muy rica, es una actividad muy rica, porque retomamos la actuación de teatro de nuestra carrera, en este caso enfocada más hacia el trabajo de voz, pero creo que sigue siendo un trabajo actoral. Están los grandes actores de doblaje, que va por ahí un poco el trabajo que hacemos, y a la par estamos desarrollando la escritura, ¿no? Todo el imaginario, todo el crear ficciones, que se vuelven estos episodios de Pequeñas Ficciones. Están totalmente invitados, y de hecho les pedimos que vayan a reproducirlo mientras se bañan, mientras están cocinando, mientras están a punto de dormir, que luego cuesta dormir a la hora, que se suscriban al canal, que nos sigan en todas las redes sociales. En todos lados estamos como Pequeñas Ficciones: Facebook, Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify, todos lados. Veracruzanos y con un talento inigualable, será cuestión de nosotros apoyarlos y hacer crecer esta gran labor. Para Vuelve a la Vida, El Cherry. ¡Wow! ¡Súper bien! Muy bien, ¡qué buenísimo, eh! Porque sí, se están reinventando y así pueden seguir haciendo lo que les gusta.